Greetings world, we are Anonymous. Ciudadanos chilenos. Anonymous está totalmente consternado por los hechos ocurridos este 4 de agosto en su país. Hemos visto y escuchado cómo agentes del orden, a través del Ministerio del Interior mediante mandato del presidente Piñera, han hecho romper toda medida de protesta de los estudiantes. Hemos visto cómo la policía es capaz de llevar a un niño de 10 años por protestar por su futura educación, y sus inhumanas formas de actuar en contra del pueblo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Manifestarse es un derecho otorgado en las democracias, manifestarse pacíficamente es una obligación de los ciudadanos comprometidos con su país, por lo cual estamos indignados. No podemos creer y mucho menos consentir que hoy en día las protestas sociales, justas y democráticas hayan intentado ser truncadas por métodos dictatoriales. El gobierno chileno con su prepotencia, no ha hecho más que despertar a un gigante dormido, como lo es el pueblo de Chile. Un pueblo torturado una y otra vez por su hambre de igualdad y justicia, la cual han desterrado con sucios acuerdos que solo benefician a su élite. Donde una corte de apelaciones coludida rechaza el recurso de protección por la prohibición de marchar por las calles de Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades del país. Manifestarse es algo legítimo, un derecho humano que ya perdimos hace décadas y ahora recuperado, no lo volveremos a perder. Estamos al tanto de sus trampas, sus infiltrados en las movilizaciones, las trabas para que las personas protesten y de todos sus indebidos movimientos. Señor Sebastián Piñera, lamentablemente usted ya no es un presidente democrático ni representativo, usted ha ordenado romper las marchas, poniéndose con ello de lado de otros intereses distintos a los del pueblo que confió en usted y que ahora le exige solo una educación libre, gratuita y de calidad. Ha demostrado ser ineficiente, no solo por los motivos de los estudiantes, sino por los tantos reclamos que su pueblo hace. No se puede callar al pueblo, lamentamos comunicarle. La violencia no es la manera. Le recordamos que la educación debe ser pública, gratuita y obligatoria. Escuche a su pueblo. Anonymous no detendrá su campaña hasta asegurar que los derechos de todos los chilenos sean respetados y cumplidos a cabalidad. Damos todo nuestro apoyo incondicional a nuestros hermanos chilenos para que sus derechos sean garantizados, no toleraremos más opresión, es nuestro deber defender esta causa. El conocimiento hace al ser humano libre y la libertad no está ni estará a la venta. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Por cierto, perseguís a la gente de quien dependéis. Preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias y os protegemos mientras dormís. Así que no te metas con nosotros.